A ver, amigos del Huasco, acá estamos con el Pogo, Peor de Chile, músico emblemático del rock y del punk rock y de la música rebelde en Chile, para conversar un poquito y para saber sus impresiones sobre el Huasco, la tierra huasquina, la tierra de los diaguitas o los huascos altinos, como se le llaman acá, y que hoy día está siendo invadida por el avance de las empresas depredadoras que llaman mineras, termoeléctricas y demás. Pogo, ¿cómo estás? La idea es saber tu impresión y tu apoyo, cómo nos puedes apoyar con las iniciativas de resistencia a este avance depredador de la... Bueno, ustedes hicieron una cuestión importante hace 4 años, y bueno, ahora en este año creo que es dramático dentro de lo que es la lucha en contra del sistema depredador de las empresas, del Estado, de las multinacionales. Nos iban a colocar un tremendo aparato de termoeléctrica, y la peleaste, la luchaste y lograste algo que muy poca gente puede lograr, que muy pocos movimientos sociales pueden lograr, ¿no? Y eso creo que algo que debe servir como ejemplo a otros sectores de la sociedad de nuestro país que están en la misma lucha, ¿no? Le están poniendo empresas, le están poniendo depredando la tierra, secando los ríos, haciendo pedazos el entorno, y es algo que pareciera que nosotros no tenemos nada que hacer, que estamos completamente inmerso en una frustración enorme de saber cómo podemos luchar contra unos gigantes. Pero vosotros en Huasco hiciste algo espectacular, y creo que ese es el ejemplo que se debe seguir: la resistencia civil, la desobediencia civil ante un poder omnívoro que lo quiere todo y está dispuesto a dar nada a cambio. Nosotros tenemos nuestra tierra milenaria. No pueden llegar unos malditos de Santiago o unos malditos de otro país y decir, bueno, este cerro es mío, lo compro, y nosotros vaya a la mierda, ¿no? Eso no puede ser. Acá hay familia, acá hay gente, hay niños, hay toda una generación de gente que quiere ir para arriba. Y no se lo puede hacer si tiene el mar contaminado, no se lo puede hacer si tiene el aire contaminado, no se puede hacer si tiene las aguas contaminadas, no se puede hacer si tiene aluviones cada 2x3 porque las mineras están haciendo pedazos los cerros de la montaña más arriba. Entonces, ¿qué posibilidad hay? O pasar el terrorismo, que yo lo encuentro que es algo aceptable, lo comparto, y bueno, pero es algo que no debe poder llegar a muchas partes porque el Estado va a dar la máxima represión y va a terminar aplastado, encarcelado. Yo creo que la resistencia civil es una buena respuesta. Y levantar al pueblo, levantar al pueblo. Huasco no se puede llevar atrás, no se quedó sentado, no se quedó echado en la poltrona mirando la tele y se salió a la calle. Vaya lo que lograste. Entonces, yo tenía un ejemplo potente y debe seguir como ejemplo para las demás localidades de este largo país que está siendo salvajemente destruido. Exactamente, la idea es no convertir Huasco en un nuevo Quintero con calles sucias, con ventanas, con una nube de ese mordo. No, bueno, eso es lo que ellos le llaman... Progreso, le dicen. Le llaman progreso. Pero... Porque la tercera instancia está transformando, ¿no? Eso no es progreso, eso es progreso para los bolsillos de ellos. Para ti es la ruina completa porque los pescadores ya no pueden salir más a mariscar, a buscar pescado, porque los campesinos ya no tienen agua para regar, porque los niños empiezan a tener enfermedades, porque su colegio está a 300 metros de una chimenea enorme que está lanzando millones y millones de partículas contaminantes, que luego ellos no hacen cargo de eso porque luego pasan sus papelitos de cómo es la contaminación que hacen, y generalmente es mentira. Y el Estado, preocupado de que esa inversión se mantenga y que se mantengan los puestos de trabajo, hace caso omiso y termina todo siendo una gran farsa a costa de muerte, porque al final yo creo que es muerte. Hay que ver cómo está Arica, por ejemplo, con la contaminación de del plomo y de las empresas mineras que iban dejando sus residuos en los puertos de Arica, y ahora a la fecha tenemos una cantidad inmensa de personas, de niños que están con deformaciones, niños que están enfermos, niños que han tenido problemas de psicológicos, de mente, producto del plomo, que es pésimo. Tenemos quinteros o ventanas que tienen que evacuar a los chicos acá a rato porque están completamente contaminados. Entonces, no sé,
en un país donde se lavan tanto la boca con el derecho a la vida, donde se pronuncia la palabra aborto y poco menos que sacan un cuchillo, un palo, pero luego cuando tienen que ganar dinero, no importa que hagan cuenta de mucha gente que muere, entonces esta inmensa hipocresía no la debemos aceptar. Yo no la acepto, tengo una lucha fiera. En este momento yo estoy peleando con otra maldita insomnia que están haciendo en el cajón del Maipo, que es una cordillera que hay cerca de Santiago. Tengo mi familia que vive ahí. Y Lucic ha agarrado el río Maipo, se lo ha ido agarrando. Y todo ese río que era inmenso, con un potencial enorme de turismo y de belleza para la región, para el agua, para Santiago, ahora se está llevando toda esa agua para el norte, para las mineras. Y no sabemos qué hacer. Estamos con la lucha, con la resistencia, nos paramos en la calle, separamos los camiones, pero es una pelea que yo creo que en el fondo casi perdía, pero hay que darla. Hay que darla. Lo peor es que antes estaba a decir, bueno, ya claro. Se la debió y Dios lo hizo así. Y nada, venga, vamos todos a llorar. Y que me dijo que tiene cáncer. Y bueno, no importa si Dios quiso que tenga cáncer. Y yo tengo una leucemia terminal. Y bueno, Dios quiso que tenga una leucemia terminal. Y vamos, la tierra es única, la tierra es nuestra. La heredamos de nuestro antepasado. Ellos nos la dieron. Y nosotros la tenemos que entregar a nuestros hijos y la tenemos que entregar limpia. Si los quedamos viendo un con compañía ya por último, para terminar, porque ha sido potente todo lo que has dicho, acostumbrado a eso, el mensaje hoy día, había muchos chicos disfrutando dentro del punk rock, se da estas catarsis con un de que permiten sacarse todo en un pogueo, en un, sin embargo, también dentro del punk rock se jacta mucho de tener una visión distinta, de tener una visión crítica. ¿Cuál es el llamado efectivamente a estos cabros que están hoy día acá? ¿Qué es lo que se hace después del concierto? ¿Qué es lo que se hace después de la crítica? Y que no quede en esa catarsis. ¿Qué es lo que se hace después? ¿O cuál es el llamado, cuál es la invitación? Chico, tú tienes que estar 100% de tu vida entregado al ruido. Si eres un tipo que sale al escenario, cuenta un discurso y después agarras tu super auto 4x4 y te vas a una discoteca a gastarte las patas con... Entonces eres un maldito desgraciado. No vale la pena. Yo elegí este camino, digo. Yo podría haber elegido mi camino, mi familia no era millonaria, no tenía mucha plata. Y podría haber tenido un montón de trabajo y siempre me apestó la condición social y política de mi familia. Luego el régimen militar me destruyó y partí al exilio inmediatamente. Y tengo... voy a cumplir 60 años, no tengo un maldito peso, no tengo familia, no tengo nada, y sé que todo esto es causa de mi lucha, causa de mi rebeldía, y creo que eso es lo que hay que hacer. Si yo no creo que vamos a ganar jamás, pero hay un dicho que me encanta, me dijeron en España unos anarquistas y lo encontré maravilloso: una pulga no puede parar una locomotora, un tren, es imposible. Pero le puedes sacar una roncha de banda en la costa. Eso es lo que vamos a hacer. Joder, tío. Estar ahí decente y decirle, mira, tío, quitaste mi trabajo, me quitaste mi vida, me quitaste mi aire, me quitaste mi agua. Pero no me voy a quedar tranquilo, te voy a patear el culo. Y tú me vas a meter preso, pero cuando salgas vas a seguir pateando el culo. Y me vas a tener que pegar un tiro, coche de madre, para poder salir de la movida. Pero te vas a seguir jodiendo, porque no me voy a quedar con los pasos pasados. Y eso es lo importante, no quedarse con los pasos pasados. Gracias, pueblo. Puta, gracias a ustedes por venir, por habernos recibido, por tocar aquí. No, y habernos dado el apoyo que nos diste, tío, porque, puta, venir a Huasco y encontrar que hay gente que se alucina con peores y baila todo el rato. Bueno, yo sé que hay punky y demente en todos lados, pero no esperábamos que iban a tener esa distinción y esa exquisitez de invitarnos, defendiendo muy bien y tener un montón de gente saltando y gozando con la música, nos vamos súper contentos y saber que vinimos a un lugar emblemático que hizo algo muy fuerte y ojalá que se vaya repitiendo y se vaya clonando en todas las latitudes de Chile. Y algún día que salimos a la calle, viejo, las dictaduras más terribles que han habido en el planeta, como la de Filipinas con Ferdinand Marcos, como la de Irán con el Shah de Irán, y muchas otras dictaduras que eran potentes, poderosas, apoyadas por Estados Unidos, con aviones militares, con ejércitos poderosos. La gente salió a la calle, se
salieron los milicos, mataron a 50, 100 personas por día, siguió saliendo la gente, fueron 100 más, y a la semana tenían miles de muertos, y a los cerrados días los milicos dijeron, es que se acabó esto, y nombraron más gente, y se caían los gobiernos. Gobiernos poderosísimos, esa es la fuerza del pueblo, la fuerza de la movilización. Pero si tenemos miedo, si nos quedamos en nuestra casa, si decimos que no, que puede ser terrible, que sea peligroso, vamos a terminar siendo unas prostitutas de todos estos malditos desgraciados. Y yo, mi trasero, no se lo entrego a nadie. Y ya se lo creo tampoco. Ya se lo creo tampoco.